Ready? We're back for more at Lumber Mill Grill in Idlewild. Tell us what we ordered. Ordenamos just two. Thank you. Thank you. A burger. Just so you know, we just came from a hike. Beautiful hike, a beautiful trail. Se llama, what's it called? The hike? I think it's called Ramona. Ramona Trail towards this side of Idlewild. But now, this is our favorite place for a type of burger that you can enjoy. And we have one, we get one and we just share it. So this one's called No Way Jose. It has the essentials, check it out. The essentials of a Mexican individual. Por eso se llama No Way Jose. So it's stacked up, and then we got the fries. Son, ¿qué son? Sweet potato fries. I like these more of a healthier choice. But let's get it with this, with some ranch. So not so much of a diet, but you know, I really like them. And some water. That's it. Braiding Max is Mr. Maximiliano Morales, 9th birthday. Max, Max, how are you feeling? It's your birthday, Maxie? Is this watermelon you brought it? Mira nomás. Mira nomás. Tan calladito que te mirabas, Maxi. Piñata. Aquí. ¿Qué comes? ¿Mango? Oh, over here. ¿Qué
Go, Sam. Una, dos, tres, cuatro, Go, Bella, go, Bella, get it. Sam, get candy, mommy. I don't have a candy bag. There's more right there. No, not yet. Okay, go. Watch out. Move. Por ahí hay dinero. ¡Ay, la sierra aquí está, mira! ¡Yes! Por ahí hay dinero. Dale. Toma. Por ahí hay dinero. Solo. $10? Is that your money? In your pocket. I thought they were playing around. Acá son las 100. 100 centavos. Vamos a cantarle a Max. Los que no conocen a Max, él viene de... ¡Feliz cumpleaños a ti! Ahora en inglés, porque ahora en inglés también. ¡Happy birthday to you! ¡Happy birthday to you! ¡Happy birthday, dear Max! ¡Happy birthday! Hoy es julio 28 del 2020. Peso 131, que es algo que nunca he pesado tanto. Si me ven, estoy bien. No chaparra, pero de estatura baja, y 131 es lo más que he pesado yo. Tengo 22 años, y a lo mejor dicen, pues no es tanto, yo peso esto, yo peso otro, pero para mí ya es mucho de cómo me siento yo, bien, y ya me cansé de decir lo mismo que voy a hacer y que voy a comer así. Hasta ahora, julio 28 de 2020, comencé a caminar unas montañas aquí por el valle. Esta es la vista, mira. Son aproximadamente casi 4 millas, pero de elevación son, marca ahí en una aplicación que tengo, son 726 pies de elevación. Estoy usando este método para alcanzar mis metas, ya que tengo un tiempo más difícil de hacer ejercicio en los gimnasios. Me aburro.
aburro a veces de hacer los mismos ejercicios, pero esta montaña me encanta porque me hace pasar bastantes dolores y bastantes pensamientos que yo tengo que pelear y batallar hasta que gane mi mente y voy a ganar en esta montaña. Como ven aquí, esto vale la pena. Y igual como es la vida, vas a llegar hasta el punto de que vas a querer regresar a lo mismo, vas a querer regresar al pecado, regresar a los amigos, al alcohol, a las drogas, al adulterio, a todo lo que se te hizo bien fácil para no pasar por el dolor de que tienes que pasar para triunfar, triunfar. Y por eso estoy en estos, en estas montañas, porque siempre me traen para atrás a lo que realmente importa, lo que es la salud, la vida y otra cosa que sobrepasa todo lo que es de lo físico, lo espiritual, lo que veo. Cada vez que veo acá, veo qué tan pequeña soy en el mundo y qué tan chicos mis problemas, mis adversidades y todo es comparado a lo que Dios ha creado. Y por eso estoy acá, nomás que tomé un descanso, porque estoy esperando a una gente que viene conmigo. Ya los dejé atrás, pero ahí vienen, no se dan por vencidos. Y veo que en esta montaña crece gente mentalmente como nunca antes pensaron. Logran una cima que ni estaban seguros que iban a llegar, porque esto no es para todos. So, le doy gracias a Dios por esta creación y adelante, a ver cuánto más duramos aquí. Abela, we got a winner. First place, second place, third place.